Acompáñame a mandar un paquete por el servicio postal de Estados Unidos. Voy a mandar una cafetera. Anteriormente yo he mandado papeles, pero no sé cuánto me sale el envío de una cafetera. Además, voy para el gimnasio y luego regreso. Día de bloque. ¡Pam! Bien, ya envié la caja. No grabé adentro porque esto de grabar contenido afuera todavía yo no estoy muy clara de las reglas. Y eso es un edificio público y yo he visto casos que no puedes grabar en edificios públicos, edificios federales ni nada de eso. Entonces no estoy muy segura si yo podía grabar adentro. Así que para seguir las reglas del juego preferí no grabar. Sin embargo, debo decir un par de cositas. La caja yo la traje así tal cual, la caja de la cafetera. Ahí no te ponen caja, sino simplemente te lo meten como en un sobre de envío y listo. Entonces, si necesitan reforzar la caja, yo me atreví a mandarlo así porque, bueno, por dentro esa caja tiene anime y toda la cuestión y toda la cosa. Y también es de plástico, no tiene nada de vidrio, entonces por lo cual decidí mandarlo así. Ah, pero esto es importante saberlo para las cosas que vayan a mandar. Si quieren reforzarlo con una caja adicional, lo deben de hacer porque ahí no hay cajas de ese tamaño. Sí vi que habían sobres y, bueno, cajas pequeñas que tú puedes armar, pero hasta cierto tamaño. Entonces son cosas a tomar en cuenta. Esos sobres que dan ahí, bien sea para los envelopes o para si quieres armar una cajita, son gratis. Y bueno, lo que tendrías que pagar es el envío. ¿Ok? Por la cafetera, pues yo pagué $11. Eso es envío slow, está el fast, el que llega en 3 días. Pero bueno, eso tú decides si pagas el adicional o no. Yo pues pagué el slow y bueno, a mi amiga le va a llegar cuando le tenga que llegar. Creo que son como unos 5 días, algo así. Adicionalmente compré estas estampillas. Oh, están súper cute. Estas estampillas tú las utilizas para ponerlas en sobres, en cartas, este tipo de cosas y lo metes directamente en los buzones. Pues digamos el costo de ese envío como tal en slow es el valor de esta estampilla. Cada una sale como en 0.06, algo así. Bueno, esto me costó 14 y tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Entonces, así estamos. Ahora nos vamos para el gimnasio. Estos edificios de esta ciudad donde yo vivo son espectaculares porque es muy, you know, England. Por eso es que le dicen a esta zona New England. De verdad, estoy rodeada de eso. Eso es una iglesia. Beautiful. Yo entreno en Planet Fitness. Es uno de los gimnasios más económicos de aquí de Estados Unidos. Para mí está bien. Ready. Lunch. ¡Tarán! Pues de esto toca estudio, sesión de estudio, porque estoy haciendo un curso nuevo y después les comento qué tal. Hablamos de eso en un próximo video. Bueno, esto es un ratico del día conmigo. Espero que les haya encantado y bye.